Patusa, ese no es el mocho Juan. Uy, Pulga, ese es el mocho. A mí me tiene una pistola. Y a mí me tiene unos reales. Vamos a meterle. Pues plomo. Buenas noches, muchachos. Qué buenas noches, nada. ¿Dónde estás tú metido, mocho? En la iglesia evangélica, porque Cristo cambió mi vida. Iglesia evangélica, nada, métele. Ya que su corazón está preparado, está abierto, voy a dejar con ustedes a nuestro hermano profeta y director del Departamento de Consejería Pastoral de las Fuerzas Armadas, nuestro hermano Juan Madrid, con ustedes. Juan, Dios te bendiga. Aquí te dejo el micrófono de proclamación. Esta gente y los que te ven por radio y televisión quieren escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy a través de ti. Así que aquí te pongo el micrófono en las manos. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Quién está alegre esta mañana? Amén. ¿Y quiénes están gozosos? Amén. Entonces todos dicen gloria a Dios. Amén. Porque este gran gozo no nos lo dio el mundo, nos lo dio Jesús. Por misericordia de Dios, estoy sirviéndole al Señor en la Fuerza Armada y también con jóvenes con problemas de drogas, centro de rehabilitación, a través de la predicación y cuando el Señor tiene en su misericordia sus palabras proféticas, evangelísticas, hasta donde Dios quiere. Hoy tenemos una mañana multiespecial, no porque estoy yo, sino porque está el Espíritu que me llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Amén. Busquen en sus Biblias preciosas. Salmos 119, 13, 14 y 24. 119, 13. 14 y 24. Aleluya. Sí, leemos en la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Dice el versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Suelta la alabanza. Suelta arriba. Suelta la que hay una unción especial. Oh, Samaya, Kiba, Soba, Alaba, Shababa. Oh, gloria a Dios. Se puede sentar, por favor. De verdad, hermanos, que si no fuese por esta palabra, más nunca testificaría. Porque para los hombres que hemos sido restaurados de una vida oscura a la claridad de Cristo, a veces nos cuesta mucho decir por dónde caminamos un día. Y cuando estudiaba una maestría en psicoterapia, una alta profesional me convenció diciendo, ya basta de ese testimonio, no lo cuentes más, porque perturbas tus propios sentimientos y fundamentos. Y también me convenció, pero cuando llegué a mi hogar, me arrodillé un momentito, y el Señor me llevó a David cuando dijo, conviene, o a Daniel cuando dice, conviene que yo declare las grandes señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Y en qué conviene?
en que se fortalecen los corazones, en que se fortalecen aquellos que están en oscuridad, vienen a Cristo transformado por el Espíritu Santo. Y aquellos que ven lejos su esperanza, lejos sus horizontes y sus metas, pueden decir: si este llegó, yo también voy a llegar, porque tengo al mismo Cristo que él alaba. Aleluya. Y además, veo al salmista David cuando testifica de Dios, diciendo que con sus labios ha contado todos los juicios de la boca de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Estos tres textos que leímos nos llevan a una sola razón, y es que David no testificaba de él, sino que testificaba de Dios en él. Y yo, imitando a David en esta mañana, quiero testificar de Dios en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque de mí sería una película, pero de Dios sería una transformación sobrenatural en nuestras vidas. Y comenzar diciéndoles que desafortunadamente nací en un hogar de muy pocos recursos económicos y espirituales. Mi madre trae al mundo 8 hijos, el último este servidor. Cuando iba a nacer, mi padre abandonó a mamá, de tal manera que nunca tuve la oportunidad de decirle a un hombre: bendición, papá. Pero cuando llegaba al colegio, los jóvenes me preguntaban: ¿cómo se llama tu papá? Ni el nombre me lo sabía, porque ya había muerto en un accidente. Cuando llegué a Cristo, que comencé a leer la palabra, me consigo con una gran sorpresa, y es que hoy tengo un Padre Celestial que me da la bendición por la mañana, por la tarde, a toda hora está presente. Mi papá vive, no está muerto, se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Alabado sea Cristo. Bashaba. A la edad de 6 años me fui a limpiar zapatos, porque la pobreza era extrema en mi hogar, a recoger alimentos por las calles, a recoger basura para botar en las casas, allí a trabajar. La Navidad del año 73 toqué la puerta de una vivienda para que me dieran ropa y así vestir. Ahí habían cometido un robo. El dueño de la casa llamó a la policía, me acusó de la acción, y con 6 años de edad, sin ningún derecho y ninguna protección como hoy existe la LONA y demás, pues voy 24 horas tras la reja. A los 7 años voy a hacer un mandado, me consigo a mi hermano mayor, que ya era consumidor de drogas, me da drogas para probar, y con esta edad comienzo el mundo de las drogas. A los 8 años me dijeron que para ser un caballero había que tomar alcohol. Agarré mi primera borrachera. ¡Qué engaño más grande del diablo! Él ha venido a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo ha venido para romper las obras del diablo, para buscar lo que se había perdido, para sanar a los enfermos, porque el Cristo que predicamos cambia al drogadicto, cambia a los borrachos, cambia la brujería, quita la maldición, y cuando se manifiesta su presencia, el demonio se tiene que ir, porque el evangelio es poder. Levanta la mano, alaba la gloria de Dios. Oh, Samaya, aquí. Aleluya. A los 11 años me llegaron a vivir en una zona subversiva, entre 23 de enero, Lomas, Sirsa. Por allí me crié, estudiando y buscando la manera cómo ayudar a mi madre, que planchando ropas ajenas tenía que mantenernos a nosotros. ¿Sabe? Me captaron para la revolución y me convertí en un amante y participante de la revolución. Así que ahora mi tarea era grabar lemas, repartir volantes y participar en estallido social con esta temprana edad,
porque pensaba que de esta forma mi familia podía seguir adelante. Y me preguntaba por qué una nación o una familia tan pobre en una nación tan rica. Este pensamiento ya lo tenía a los 11 años de edad. Pero un día llegó Cristo y me dijo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Los pueblos cambian cuando llega Cristo. La familia prospera cuando llega Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. San Shama y Cabana Shoa. Trabajando, tratando de surgir. Entro en un gimnasio de artes marciales. Mientras en oculto consumía las drogas, ya mi cuerpo intoxicándose, y mi madre me mira y me dice, Juan, tú estás extraño, te veo flaco. Pues en el gimnasio de artes marciales me capacito en este arte hasta llegar casi a los más altos niveles en este arte de partir bloques con los pies, de elevar las piernas y de lucirme peleando, de no recordar que nadie haya ganado una pelea. Este pequeño joven conocido como el Juan Madrid, sabe, la gente cuando tenía un problema me venían a buscar para que yo se lo solucionara, pues esto hizo que me creciera y allí comencé a fundar la primera banda de pandilleros. Consigo armas de fuego y la gente me obedece. Ya crece una banda a un nivel de 17 muchachos en las Lomas de Propatria. Pero allí era necesario que Dios me quitara ese mando, ese cartel, para darme la palabra profética, darme un nuevo ministerio, darme una nueva vida. Alabado sea Cristo. Alabado sea. ¡Oh, gloria! Y la caída en este mundo, en este mando, gracias a esa caída, tiene que comenzar de esta manera. Teníamos una gran discoteca conocida como la Capital 2. Allí bailábamos, brincábamos. Todos los días había fiesta en la capital. Una noche le digo a toda mi banda, vamos a bailar en la capital. Compren droga, compren cocaína y vamos a disfrutar. ¡Qué sorpresa! Cuando llego a la gran capital, ahora no decía discoteca, sino que decía Iglesia Evangélica Pentecostal. ¡Aleluya! ¡San! ¿Sabe, hermano? Yo cargaba una pistola 9 milímetros de guerra y dije, estos evangélicos se equivocaron conmigo. Nos quitaron la discoteca y salgo, le digo a toda mi banda, a los evangélicos, lo vamos a robar esta noche. Que no quede ni uno sin ser atracado. Y mi banda que me obedecía esa noche me dijo, a los evangélicos lo vas a robar tú solo, porque nosotros no nos metemos con evangélicos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y los defiende. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Ay, Dios! Y yo repliqué, lo robo yo solo. Y me metí en la iglesia con la pistola en el bolsillo. Y para mí la cuerda de loco ese estaban más locos, porque uno estaban de pie, otro arrodillado. Otros reían y otros lloraban, como en esta mañana. Y el pastor me hizo el llamamiento. Y yo, el llamamiento, tú vas a ver lo que te va a pasar. Y me salgo. Había un callejón y como me dejó solo la banda, me escondo en el callejón. Y sale aquel evangeliquero, aquella manada de evangélicos. Y yo dije, por lo menos uno agarro. El último era un muchachito como de 17 años, que venía con su corbatica y su Biblia en la mano. Y cuando sale al callejón, se consigue con una 9 en la frente. Quieto.
dame todo lo que tienes. Y le reviso su bolsillo, nada por aquí, nada por acá. Andaba como andan los que están conmigo en esta mañana. Y entonces comienzo a tratar de impresionar al evangélico y de quitarle por lo menos la correa. Dame lo que tienes. Y el evangélico me dice así: Cristo te ama. Aleluya. Que Cristo me ama nada, le digo al evangélico. Y me abrazó el evangélico. Y ahora yo con la pistola así, el evangélico. Y me dijo: Dios te bendiga. Y se retiró. Y me dejó con la pistola así. Me lo quedé viendo hasta que se tapó. Primera vez en la historia de mi vida delictiva que alguien no me tenía miedo. ¿Y sabe qué pasa? Que este cristiano sabía que el que estaba con él era más fuerte que el que estaba conmigo. ¡Aba! Ahora el que estaba con él está conmigo también. Está con Venezuela. Está con Proclamación. Como poderoso gigante. Santo. Él está con nosotros. Nadie te podrá hacer frente. Santo. En todos los días de tu vida. Aunque te ataquen, contigo no pueden. Samaiba. Aunque te critiquen, contigo no pueden. Porque Jehová. Santo. Shama. Jehová de los ejércitos. Avanzima la avanzoma. Cristo eres grande. La gloria es de Él. El que se meta con usted está bien equivocado. Puede ser el malandro más duro. Puede ser el brujo más fuerte. Puede ser el santero de Nigeria, de África, donde sea. Pero el que está con nosotros, aleluya, es el león de la tribu de Judá. Es el príncipe de paz. El todopoderoso. Soma, suelta, suelta la alabanza. Shiva. Aleluya. Un Samaya. Hoy es una mañana de conversión. Y sabe, a las 2 semanas me fui a una actividad de negocio de armamentos y una mujer me dio un disparo en la cintura y un traficante me dijo: ¿sabe por qué te dieron ese tiro? Porque te metiste con un evangélico. 2 semanas más tarde, en un secuestro, me dieron un disparo en la pierna derecha. Y el traficante parecía un martillo sobre un clavo. Es que te metiste con un evangélico. A los 2 meses trajeron a un sicario y me preguntó: ¿tú eres el tal Juan? Sí, 2 disparos en el estómago y otro en la pierna. Y el traficante: te metiste con un evangélico. Eso que el evangélico me bendijo, pastor. Menos mal que ese hermano me bendijo, porque si no me bendice, me cortan la cabeza. Por eso es que Dios dice: bendice a los que te maldicen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si lo bendice, se convierten a nosotros y se vienen a Dios y comprenden a Cristo. Levanta la mano, adora a Dios. Aleluya. Al poco tiempo se levantó una banda más fuerte que la mía y el jefe me capturó y me dio un disparo en la rodilla. Me rompió la arteria femoral y de esta manera
pasé a ser el Mocho Juan. Cuando me desperté, ya no tenía las dos piernas para patear a la gente. Ya había dejado de ser el peleador de artes marciales porque me amputaron la pierna. Usted dirá, ¿y cuál es? Bueno, el que me diga cuál es, le doy un CD. La izquierda. Allá. Cuando termine, le da su CD. Se lo reclama aquel negrito que está ahí, de lente. Ajá. La novia me dejó. El cartel y el mando se cayeron. Y ahora la gente decía, pobre Mocho. De la noche a la mañana se me cayó todo. Yo usaba chaqueta de Estados Unidos, pantalones de marca, zapatos nuevos, 5 cadenas de oro. Y de la noche a la mañana estaba con un pantalón amarrado con una trenza, tomando caña blanca, el pelo grande y barbado. Y decía, si por lo menos consiguiera a una mujer que se case conmigo y me ayude a salir de aquí. Y entonces me paraba por las tardes y cuando pasaban las damas le decía. Y me decían, zape gato contigo, Mocho, dale para allá. Pero cuando conocí a Cristo, le pedí una mujer a Dios, blanquita, ojos verdes, criada en el Evangelio y con 22 años. Y entonces, la primera vez que fui a una campaña con mi esposa, al barrio donde yo me crié, llegué caminando así. Bomba carambomba. Dios hace nueva todas las cosas. Dios tiene para ti una familia. Dios tiene para ti hijos. Dios tiene para ti trabajo. Dios tiene para ti victoria. Dios tiene para ti ministerio. Dios tiene prosperidad. El mundo no puede ser nuestro hogar. Nuestro hogar es la casa de Jehová. Por eso yo me alegré con los que me dijeron a la iglesia de Jesús, ¡iremos! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La última ocasión que recibí unos disparos, 4 muchachos me dan 8 disparos en el cuerpo porque dijeron, vamos a matar al Mocho Juan, ese mocho está peligroso. 2 disparos en el pecho, 1 en el costado, 3 en la espalda, en el brazo, en el dedo y un mortal disparo en la nuca que me atravesó el cuerpo y en el suelo dije, esta vez sí me muero. Los muchachos se fueron brincando como corderito y dando las nuevas. Matamos a Juan. Llegó la noticia a casa de mi madre. Mi madre comenzó a llorar y sabe, perdió las esperanzas porque cuando yo nací, ella me entregó en manos del cura y le dijo, rece para que este muchacho sea un sacerdote. Y me echaron agua en la cabeza. Me cuenta mi madre que el cura me besó la frente y me levantaron al cielo diciendo que sea un sacerdote. Y pues cuando le dijeron a mi madre, es delincuente, ahora está muerto, tirado en el suelo, ella dice, perdió las esperanzas de que fuese un sacerdote. Pero cuando llegué a Cristo, ella dijo, no me equivoqué, porque eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los sacerdotes y sacerdotisas, levanta la mano. ¡Aleluya! Y ahora mi madre esa noche sin esperanza. Y yo tirado en el suelo, nada más movía la cabeza y gritaba a la gente, no me dejen morir, ayúdenme. Pero la gente nada podían hacer. Hasta que se vino a mi memoria el rostro de mi madre que siempre me decía, pídele a Dios en tus momentos difíciles. Y comencé a decir, Dios mío, perdóname por todos mis pecados.
Y la gente decía, ¿qué le pasó al mocho? ¿Le pegó Dios? Claro que me pegó Dios y bien pegado. La sangre comenzó a detenerse y comencé a cantar y a decir, ya no me voy a morir, porque había llegado el Cristo que le dijo a la muerte, yo seré tu muerte. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. ¿Cuántos dicen amén? Al día siguiente me desperté. En el hospital el médico me dijo, ¿cómo se llama tu santo? Y le dije, San Marcos de León. En una noche se me olvidó que me libró Dios. Y una evangélica que nunca había visto me dice, Dios te dio una nueva oportunidad. Y mi madre por otro lado me dijo, gracias a Dios que te salvaste. Cuando intenté mover la única pierna que tenía, no pude, porque un proyectil me alcanzó la columna y quedé inválido. Hace 3 meses estaba en Estados Unidos y me hicieron un examen, una placa, para ver cómo me extraen este proyectil y puedo dejar este bastón. Pero el médico dijo, mire, es como decir, bástate de mi gracia. El médico dijo, mire, yo no sé cómo usted camina. Tiene un proyectil de 9 milímetros incrustado en la columna. Ondas esparsivas que obstruyen las cuerdas nerviosas que dan movimiento para la única pierna que tiene. Yo no tengo la explicación. Y yo le dije, yo sí la tengo, doctor. Yo camino con los pies de Cristo sobre la roca. La roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El que camina sobre esa roca no resbalará jamás, porque esa roca es antirresbalante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa roca es Cristo. Aleluya, gloria a Dios. A mi madre le confesé, madre, yo soy un drogadicto desde que tenía 7 años. Y del impacto le dio parálisis en su rostro. Así que ahora me dan de alta, me encierran en un cuarto a bañarme, a comer y a vestir. Y en este cuarto un día dije, yo no voy a bañarme más en este cuarto. Y me fui arrastrando a la sala de la casa porque ni silla de rueda tenía. Y mi madre tenía una vieja maleta, la metí, saqué un libro lleno de polvo y cuando lo abrí era la Biblia. Comencé a leer la Biblia, el Apocalipsis, y me leía los 22 capítulos 5 veces diario. Madrugada, tarde, hasta el punto que se me grabó la palabra. Ahora cerraba la Biblia y desde mi cama comenzaba a citar textos en voz alta. Y una hermana me escuchó y dijo, parece que Juan se volvió loco. Está hablando solo cosas extrañas. Y esto se regó en el barrio. Y entonces el primero de mis amigos, entre comillas, bajó y entró en mi cuarto para corroborar si estaba loco o no. Y me pregunta, Juan, ¿cómo sigues de la pierna? Y a este le contesté, yo, Juan, hermano y compañero de ustedes, en la tribulación, me encontraba en la isla de Patmos y por causa del Señor caí en éxtasis. Y se me quedó viendo. Y dijo, el mocho Juan dice que estaba en una isla. Definitivamente se volvió loco. Y bajaron al otro, porque decidieron ir uno por uno. Y cuando bajó el otro, a él le decían el menor Mitchell, y caminaba así. Y hablaba así, ¿qué pasó, pana? Siempre usaba una gorrita y una pistola en el bolsillo. Y entra a mi cuarto y me dice, ¿qué pasó, pana? ¿Cómo está de la pierna? Y le respondo,
me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. El tipo dice que vio una bestia de 7 cabezas. Y volví a clamar a Dios, diciendo: Señor, ahora levántame de aquí. Tengo 22 años, no quiero ser inválido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese poder tocó mi columna hasta hoy, tocó mi pierna hasta hoy, porque Cristo sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, levanta al paralítico, ojos que miran, sordos que oyen, mudos que alaban, y los cojos que brincan como corderos de la manada. Él hollará a nuestros enemigos y en Él haremos proeza. Levanta la manito y sigue alabando. Dios, anda, alabanzo. ¡Oh, gloria! ¡Santo! Y en ese momento me levantó Cristo, y con el pie flaquito pero parado, agarré las muletas y me voy hasta la puerta de mi casa y digo: tenía tiempo que no me paraba aquí. Y uno de los compañeros, que le decían Mortadela, me vio como a 20 metros y me dijo: Juan, estás parado. Y le grité: ha caído Babilonia la Grande. Y me dijo Mortadela. Mortadela me hizo esta señal y me dijo: usted está loco, compadre. Pero el Evangelio es locura a los que se pierden, más a nosotros es poder de cambio, es poder de vida, es poder, es victoria, es vida eterna, es cambio. ¡Sábalaba yo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Loco para Cristo! Y ahora me iba todas las madrugadas a decirle a la gente textos de Apocalipsis. Me voy del barrio, Cristo me tomó, comienzo un centro de rehabilitación. Hoy somos unos 200, una verdadera banda. Me da una esposa hermosa, antes con 2 piernas, no salía de un barrio, ahora con una sola he ido a 3 continentes. Es que Dios hace nueva todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y me permitió, en su misericordia, estudiar. Un médico me dijo, con su carrera digna de respeto, pero en la realidad, en la ciencia, me dijo: mire, usted no puede estudiar porque en 18 años de droga se le quemaron las neuronas. Pero yo vi un letrerito por allá con el que se convirtió uno de mis compañeros que decía: lo que la droga destruye, Jesucristo lo reconstruye. Aleluya. San y Dios. Hermano, llegué a la iglesia con 6.º grado. Dios me permitió ser bachiller en humanidades y en ciencias también. Ser licenciado y magíster también. Ser especialista y militar también. Y hoy, estudiante de un doctorado en psicología en la Universidad Central de Venezuela. Pero ¿sabe algo? Esto es para que el nombre de mi Cristo sea glorificado por siempre y para siempre. Dios, tú eres bueno. Shaba, laba, laba, shaba. Tú eres bueno. Santo, eres bueno. Espíritu de Dios. Oh, mi Cristo. Cristo tomó mi corazón. Cristo le dio vida a mi familia. Fui a la cárcel a pagar lo que debía. No porque me entregué, me agarraron, hermano. Pues yo me había cambiado el nombre. Me había puesto Alexis José Izaguirre Llanes. Y Dios me dijo: bota esa cédula que los mentirosos no heredarán. Ni una mentirita. Y me agarraron
me llevaron a la cárcel. Tenía que ir 14 años de prisión y a los 15 días el juez determinó darme la libertad condicional. ¡Samajía! ¡Cristo es bueno! ¡Santo! Solo en su misericordia me ha permitido ir a 22 naciones a llevar este mensaje, y en la voluntad de Dios las que faltan. Y me permitió hoy estar como coordinador o director del Consejo Pastoral Evangélico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo tremendo que yo he alabado a Cristo en estos días, porque la última vez que yo quedé solicitado por las autoridades, uno de los que me buscaban era el grupo BAE, Brigada de Acciones Especiales de la PTJ. Y yo dije, me voy de aquí porque el BAE sí me va a matar. Pero también me buscaba el Cristo, que a través de su iglesia me dio la luz. Y esta patrulla me consiguió primero, porque por todas partes conseguí un evangélico que me decía, Cristo te ama, vente a la iglesia. Hasta los borrachos me decían, ¿por qué no te metes evangélico? Es que si callan los hombres, hablarán las piedras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta que, a punto de suicidarme para que no me mataran, escucho la voz audible de Dios que me llamó por mi nombre diciendo Juan, y me abrió la razón y el entendimiento, y comprendí como Nabucodonosor que me llamaba el Omnipotente. Y le pregunto, bueno, ¿cuál es el camino? Yo he ido a la santería, a la brujería, al catolicismo, leo el Apocalipsis y no consigo la felicidad y el camino. Y por todas partes conseguí un evangélico diciendo, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¡Sábado! ¡Aleluya! Y en una pequeñita iglesia en Aiguatá, Estado Vargas, Aposento Alto, conocí a Cristo. Me bautizó en lenguas y comencé a gritar por todas partes. Cristo me cambió. Ahora paraba las patrullas de la policía. Por favor, por favor. Cuando se paraban, yo le decía, era drogadicto y Cristo me cambió. ¡Fuera de aquí, evangélico! Quería testificar al mundo. Hoy quiero tener un parlante que suene en los 5 continentes. Y quisiera gritar y decir, ¡Cristo cambia al drogadicto! Cristo sana a los enfermos, hasta los muertos vivirán para los que creen en Él. Levanta la mano, alaba a Dios. Aleluya. Y yo sé en esta hora que hay madres sufriendo, las que miran y mirarán el video, las que miran por la televisión, que tienen hijos en las drogas, hijos descarriados. Hay una esperanza. Cristo tocará a ese muchacho y lo traerá a sus pies. Y yo quiero cantarles una canción a todas las madrecitas en el nombre de Jesús y de parte de su hijo, titulada Mi Amada Madre. Y esta canción la compuse y la grabé con mi propia madre, ya de 77 años, se convirtió en mi hija. Dale arriba. Esto pasó así. Después que me convertí, llegué a mi casa y le dije, hola mamá, te pido perdón por todo lo que te hice. Ahora soy evangélico, mamá. Cristo cambió mi vida. Gracias, mamá. Madre mía, tú eres el amor
y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Madre mía, tú eres el amor, y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Cuando nací, fuiste la mujer más feliz. En tu brazo comienzo a vivir. A pesar de mi tremendura, nunca dejaste de darme ternura, porque creías que de tu hijo adelante saldría. Con tus lágrimas derramadas siempre me buscabas por la madrugada. Yo te decía, vuelve a tu casa que yo voy otro día. Cuando perdí la pierna te pusiste más tierna. En el hospital me calmaste mis dudas. Es que en realidad tú eres la madre más pura. Tus tiernos ojos a mí me miraban y me decía que allá arriba hay un Dios que envió a su hijo y por nosotros murió. Y cada día por mi rebeldía de seguro que tu herida se abría. Oye madre, no quiero perder en ningún momento tu amor. Por eso te pido hoy la bendición. Y cuando partas de esta tierra, quiero que me des la despedida más bella. Madre mía, tú eres el amor, y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Las madres, madre, comienzan a avanzar adelante, amor, todas las madres. Siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Desde lo alto de la prisión pude observarte con mucha aflicción, entre las madres sufriendo el calor, mientras la guardia te maltrataban. En la puerta con paciencia esperabas, y cuando yo era un fugitivo, por las calles caminaste conmigo. Sin importarte lo que fuera a suceder, lo que te angustiaba era volverme a ver. 15 disparos me dieron a mí, y en esos momentos me recordaba de ti, que me decía, hijo, pídele a Dios, que en todo momento Él a mí me ayudó. Cuando me veía me ofrecía comida, mientras me tenía tú te sonreías. Sin embargo, yo no lo apreciaba, porque en la droga hundido andaba. Hasta que un día de casa me sacaste, porque la carga ya no soportaste. Allí sentí que yo a ti te perdí, y fue por eso que así respondí. Si no me matan, me voy a matar, para que sufras al ver mi final. Te di la espalda y no te despedí, con sentimiento de casa me fui. Hasta nunca, mamá. Madre mía, tú eres el amor, y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, sí, de todas las madres tú eres la mejor. ¡Eres tú, mamá! Madre mía, tú eres el amor, y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres okay, tú eres la mejor. Pasaron los años y a casa volví, porque deseaba mirarte yo a ti. Con estas palabras te vengo a decir que para el mundo he podido morir y para Jesucristo he decidido vivir. Porque ya Él a mí me ha cambiado y del mundo de la droga también me ha sacado. En ese momento me diste perdón y me regalaste tu gran bendición. Ahora tú eres mi madre feliz, que este poema te vengo a decir. Eres una flor que por la mañana también se engalana, y desde mis ventanas observo tus canas. Eres como el sol que me brinda calor, eres como un rayo que quema mis daños. Eres una estrella, la vieja más bella, eres el cielo que cubre mi anhelo. Eres la luz que representa a Jesús, eres el amor que me dio a mí el Señor. Esa eres tú, mamá. Madre mía, tú eres el amor, y a mí siempre me das bendición. ¡Arriba esa mano! Mía, alabando a Dios. Tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Madre mía, tú eres el amor, y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Mi querido hijo, hoy cuando he escuchado esta canción, mi corazón se ha llenado de alegría por el cambio que dio tu vida. Con toda mi alma y mis fuerzas, te deseo la bendición eterna, y a todas aquellas madres que sufren, le pido que se llenen de valor y podamos pedirle al Señor que a sus hijos los llene de bendición.
Esa es mi anciana madre de 77 años. Y las madres comienzan a recibir ahora, a recibir el consuelo. Aleluya. Oh, espera un poquito más, mamá. Y a tu hijo lo va a tomar el Señor. Soma aquí. Oh, ahí está soplando vida al Señor. Está soplando. Oh, él escuchó tu oración. Oh Dios. Ya no más complejo de culpabilidad, madre. Él no está en la calle por ti, sino por él mismo. Samacanda la basura. Aleluya, Dios. Oh, sabalabacata la basura. Si hay algún hijo ahí que quiere venir a abrazar a su mamá, hágalo. Basta ya de tanta respondedera con tu madre. Basta ya de tanto maltratar a tu madre. Honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Hoy sale toda raíz de amargura. Hoy sale todo rencor. Aleluya. El Señor está ministrándote. Es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar. Amén. El Señor dice: sí, espera. Aleluya. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Aquella mujer salió tras Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Socórreme, porque mi hija es atormentada gravemente por un demonio. Hay hijos que están siendo atormentados por demonios de prostitución, de droga, de delincuencia, de orgías, de cuantas cosas. Pero el Señor está allí para socorrerte. Dile: Señor, socórreme. Aleluya. Así dice el Espíritu Santo, pastor. Hay una profecía para la familia de proclamación. Antes de finalizar el año, Dios restaurará la relación con usted y su hijo. Esos hijos abrazando a sus madres ahora. Si tienes que pedirle perdón a tu hijo, hazlo. Si a tu madre, hazlo. Escucha, muchacha, lo que te hizo tu mamá fue cuando no conocía a Cristo. Ahora perdónala y deja que hoy esa raíz de amargura salga de tu corazón y puedas mirar a tu madre de frente y le pueda decir: madre, yo te amo. Aquí está Jesús. Santo, recibe. Ahora. Restauración en la familia. Y tú serás restaurador de muchas familias venezolanas. Porque con tu testimonio se restaurarán en el liceo, se restaurarán en la universidad, se restaurarán en el trabajo. Y vendrá gente aquí a este templo a ser restaurado. Aleluya, porque Cristo está aquí. Síguele, síguele alabando. Síguele alabando. Jorra Macanda Lavasó. Tú serás el instrumento de Dios, el canal que Dios va a usar para bendecir a miles, a multitudes. Aleluya. Tú eres el instrumento que Dios va a usar. Levanta tu mano y bendice al Señor. Es cuestión de tiempo. Quizás sea una oportunidad
tomaste actitudes que no era la indicada, no conocías a Dios, ahora conoces a Dios y la luz de Jesús es la que ilumina, alumbra tu vida y ahora tiene el canal, tiene ahora la dirección del Señor para restaurar todas las cosas. Aleluya. Y Dios va a usar ese canal que eres tú para que las cosas sean restauradas conforme a su palabra y conforme Él lo ha diseñado. Si tu madre envejeciere, dice la Biblia, no la menosprecies. Las madres, cuando ya son ancianas, se convierten para nosotros como unas niñas. Si yo no beso y no abrazo a mi madre, cree que estoy bravo y se preocupa. Así que ama a tu madre, no la menosprecie. No te fastidie nada de ella, porque es tu mamá. Alabado sea Dios. Sopla Espíritu Santo. Ahí está el soplo del Omnipotente. Y además hay milagros en esta mañana. Hay sanidad en esta mañana. Todo cáncer fuera. Toda miopía fuera. Se enderezan esas piernas ahora. Esa columna se endereza ahora. Esa vista se sana. Ese quiste sanado. Ese vientre, la estéril ahora es sanada. Alabanza. Porque tú también serás madre. Porque hoy te sana Dios tu vientre. Hoy te sana tu sangre. ¿Cuántos dan un amén? Aleluya. ¿Sabes cuánto te ha bendecido tu madre? ¿Cuánto te ha dado tu madre? Tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. Si tu mamá está aquí delante, llégate y dile una sola palabra que va a cubrir todo lo que ella hace por ti. Y es: mamá, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mamá. Shabba. Solamente dile esa palabra y abrázala. Dios te bendiga, mamá. Porque no puedo pagar todo lo que tú has hecho. Desde los dolores que llevaste por mi existencia en tu vientre, por el tiempo que duré allí siendo protegido por ti o protegida por ti. No era normal. Tenía 4 orejas, tenía 4 ojos porque tenía lo mío más lo tuyo. No estaba normal en esos 9 meses o 7 meses si eres 7 mesino, pero lo llevaste con satisfacción. Lo llevaste con amor, lo llevaste con gozo. Y después, cuando yo iba a salir, vino el dolor más grande. Si no fue una cesárea. Y si fue una cesárea, tienes escuela por más de 2 años. Si es normal, lleva un dolor, pero sigue normal. De todas maneras, fue un dolor. Y lo hiciste por mí. Dios te bendiga, mamá. Eso es lo que tienes que decirle. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El avivamiento comienza en la familia. Y ya comenzó en la familia de proclamación. Mira qué lindo se ven los hijos abrazando a la madre. Geyel, Dios te bendiga, mamá. Danos una frase, aunque sea una estrofa de esa canción. Dios te bendiga por siempre, mamá. Dios sabrá darte. Dios sabrá darte la felicidad. Dios el Supremo te recompensará. Todas las madres son lindas mamás. Dios te bendiga por siempre, mamá. Dios sabrá darte la felicidad. Dios el Supremo te recompensará. Todas las madres son lindas mamás. Hoy te canto a ti,
Hoy te canto a ti, Madre de, madre mi, amor. De mi amor, por tu gran amor y tu bendición. Hoy te canto a ti, Madre de mi amor, pues junto solo con tú. Dios diste vida a mi ser. Hoy te canto a ti, Madre de mi amor. Deja que el Señor te ministre. Todos aquí tenemos una madre. Son. Y los que no la tienen o los que no la tienen, que falleció, tuvieron una madre. Y no hay manera de que no haya aquí alguien que viva que no tenga una madre. Todos hemos tenido y tienen una madre. Yo no sé si hay alguna persona aquí que no es evangélico o evangélica. Levánteme la mano a ver. Uno, dos, todas esas personas que no son evangélicos. Yo quiero que vengan aquí un momentito. Un momentito. Ahí también. Pase aquí. Qué lindo el Señor. Vengan aquí abajo, que quiero hacer una oración especial por ustedes. Alabanza, gloria a Dios. Qué lindo eres, Señor. Quebrantando a las amigas, Jesús. Alabanza. Qué bueno. Siga pasando. Aleluya, no se quede. No se quede. Si tu mamá está enferma, si no está aquí, si está en la ciudad, cuando tú llegues, dale un abrazo, ámala, cómprale un ramo de flores, abrázala, bésala. Dile, mamá, Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga. Hola mamá, gracias por haberme soportado tanto y te pido perdón por todo lo que te he ofendido, sí. Bendición mamá. Madre mía, tú eres el amor y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor de todas las madres, tú eres la mejor. Madre mía, tú eres el amor. Y siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor. De todas las madres, tú eres la mejor. Cuando nací, seguro que fuiste la mujer más feliz. En tus brazos comienzo a vivir. A pesar de mi tremendura, nunca dejaste de darme ternura. Porque creías que este tu hijo adelante saldría. Con tus lágrimas derramadas, siempre me buscabas por la madrugada. Yo te decía, vuelve a tu casa que yo voy otro día. Cuando perdí la pierna te pusiste más tierna. En el hospital me calmaste mis dudas. Es que en realidad tú eres la madre más pura. Tus tiernos ojos a mí me miraban y me decía que allá arriba hay un Dios que envió a su hijo y por nosotros murió. Y cada día por mi rebeldía, de seguro que tu herida se abría. Oye madre, no quiero perder en ningún momento tu amor. Por eso te pido hoy la bendición. Y cuando partas de esta tierra, quiero que me des la despedida más bella. Madre mía, tú eres el amor. Y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor. De todas las madres, tú eres la mejor. Madre mía, tú eres el amor. Y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor. De todas las madres, tú eres la mejor. Desde lo alto de la prisión, pude observarte con mucha aflicción. Entre las madres sufriendo el calor, mientras la guardia te maltrataban. En la puerta con paciencia esperabas, y mientras yo era un fugitivo, por las calles caminaste conmigo. Sin importarte lo que fuera a suceder, lo que te angustiaba era volverme a ver. 15 disparos me dieron a mí, y en esos momentos me recordaba de ti. Que me decía, hijo, pídele a Dios, que en todo momento Él a mí me ayudó.
Cuando me veías me ofrecías comida, mientras me tenías tú te sonreías. Sin embargo, yo no lo apreciaba, porque en la droga hundido andaba. Hasta que un día de casa me sacaste, porque la carga ya no soportaste. Allí sentí que yo a ti te perdí, y fue por eso que así respondí. Si no me matan, me voy a matar, para que sufras al ver mi final. Te di la espalda y no te despedí, con sentimiento de casa me fui. Madre mía, tú eres el amor, y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Madre mía, tú eres el amor, y a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Pasaron los años y a casa volví, porque deseaba mirarte yo a ti. Con estas palabras te vengo a decir que para el mundo he podido morir y para Jesucristo he decidido vivir. Porque ya Él a mí me ha cambiado y del mundo de las drogas también me ha sacado. En ese momento me diste perdón y me regalaste tu gran bendición. Ahora tú eres mi madre feliz, que este poema te vengo a decir. Eres una flor que por la mañana también se engalana, y desde mi ventana observo tus canas. Eres como el sol que me brinda calor, eres como un rayo que quemas mis daños. Eres una estrella, la vieja más bella, eres el cielo que cubre mi anhelo. Eres la luz que representa a Jesús, eres el amor que me dio a mí el Señor. Madre mía, tú eres el amor, que a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Madre mía, tú eres el amor, que a mí siempre me das bendición. Madre mía, tú eres el amor, de todas las madres tú eres la mejor. Mi querido hijo, hoy cuando he escuchado esta canción, mi corazón se ha llenado de alegría por el cambio que dio tu vida. Con toda mi alma y mis fuerzas, te deseo la bendición eterna, y a todas aquellas madres que sufren, le pido que se llenen de valor y podamos pedirle al Señor que a sus hijos los llene de bendición. Patusa, ese no es el mocho Juan. Uy, Pulga, ese es el mocho. A mí me tiene una pistola. Y a mí me tiene unos reales. Vamos a meterle. Pues plomo. Buenas noches, muchachos. Qué buenas noches, nada. ¿Dónde estás tú metido, mocho? En la iglesia evangélica, porque Cristo cambió mi vida. Iglesia evangélica, nada, métele. Si saca tu pistola y vas a disparar, ten esto presente, soy un hombre de paz. Óyeme, parroquia, ya ese tiempo pasó, porque el mocho Juan Cristo ya lo cambió. Si saca tu pistola y vas a disparar, ten esto presente, soy un hombre de paz. Óyeme, parroquia, ya ese tiempo pasó, porque el mocho Juan Cristo ya lo cambió. Ya no huelo coca porque no me provoca, no vendo heroína porque no es medicina, no tomo cerveza porque no es mi certeza, no me caigo a tiro porque no es divertido, y en todo momento hombres caen heridos, disparan del bloque, la gente se asoma, los espectadores creen que es una broma, el jefe del cerro saca su escopeta para que le digan, a ti te respetan, algunos le dicen, te voy a sonar, y de esta plaza hoy te vengo a sacar. Si saca tu pistola y vas a disparar, ten esto presente, soy un hombre de paz. Óyeme, parroquia, ya ese tiempo pasó, porque el mocho Juan Cristo ya lo cambió. Si saca tu pistola y vas a disparar, ten esto presente, soy un hombre de paz. Óyeme, parroquia, ya ese tiempo pasó, porque el mocho Juan Cristo ya lo cambió. Ya no tengo banda porque Cristo comanda, con nuevas actitudes yo te ofrezco mi calma. Ya no comploseo porque no es mi deseo verte en una urna con cara de feo. Hoy yo te hablo en el nombre de Dios, para que sin duda cambiemos los dos.
alzo mi rostro y te brindo la paz que Jesucristo a la gente le da. Si saca tu pistola y vas a disparar, ten esto presente, soy un hombre de paz. Óyeme, parroquia, ya ese tiempo pasó, porque el mocho Juan Cristo ya lo cambió. Si saca tu pistola y vas a disparar, ten esto presente, soy un hombre de paz. Óyeme, parroquia, ya ese tiempo pasó, porque el mocho Juan Cristo ya lo cambió. Si saca tu pistola y vas a disparar, ten esto presente, soy un hombre de paz. Óyeme, parroquia, ya ese tiempo pasó, porque el mocho Juan Cristo ya lo cambió. Óyeme, Tusa, no le vayas a disparar, porque para Cristo este es un ser especial. Óyeme, Tusa, no le vayas a disparar, porque para Cristo este es un ser especial. Óyeme, Pulga, yo no le voy a disparar, porque para Cristo este es un ser especial. Óyeme, Pulga, yo no le voy a disparar, porque para Cristo este es un ser especial. Hoy guardo mi pistola y no voy a disparar, porque para Cristo este es un ser especial. Hoy guardo mi pistola y no voy a disparar, porque para Cristo este es un ser especial. Oye, Juan, ciertamente en tu rostro se te nota un gran cambio. Es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas están hechas nuevas. Ora por nosotros. Comuníquese y públiquese por el Ejecutivo Celestial, Jehová de los Ejércitos, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Universales, a discreción. Por la mañana suena la diana, todos los soldados a atender la cama, y que el capitán en la cuadra lo llama, porque el comandante por la tropa pide parte, y el mantenimiento para todos se reparte. Cuando me preguntan qué hago yo en el pelotón, lo que le respondo es que la patria me llamó, porque estoy sirviéndole a mi bella población. Y si me preguntan qué hago en temblador, vuelvo y le respondo que yo soy un cazador. Otros se comentan qué hago yo en la pista, cantando le digo que yo soy paracaidista. Y si me preguntan qué hago en galería, corriendo le digo que yo soy de infantería. Las chicas comentan porque lo arrestan, a mi superior yo le pido la respuesta, él no me contesta, pero sobre el alto comando uno más alto, es que desde el cielo él me oye como canto. Jehová de los ejércitos es su nombre, Jehová de los ejércitos, por ti responde. Jehová de los ejércitos es su nombre, Jehová de los ejércitos, por ti responde. Párate firme y calla discreción, para que resalte la tensura del batallón. Todos los cadetes muy bien se sienten cuando en el desfile los aplaude el presidente. Ese capellán que comience a orar, porque los soldados a la maniobra ya se van. Es mi general que los quiere entrenar, dándole un fusil para que aprendan a disparar. Mirando al distinguido, muy muy aguerrido, aunque el 106 le causaba mucho ruido. Y la artillería cuando combatía, todo el enemigo de inmediato se rendía. Mientras la aviación lo respalda con su avión, los de la marina con el barco los animan, la Guardia Nacional le protege lo social. Pero en la batalla es Dios quien nos salva, es como un guerrero que nos monta la atalaya. Pero en la batalla es Dios quien nos salva, es como un guerrero que nos monta la atalaya. Jehová de los ejércitos es su nombre, Jehová de los ejércitos, por ti responde. Jehová de los ejércitos es su nombre, Jehová de los ejércitos, por ti responde. Enero 86 fue mi contingente, en mi corazón lo mantengo para siempre. A mi subteniente, su consejo lo conservo yo en mi mente. Y su promoción se graduaron con honor, porque a Jesucristo le prestaron atención. A los oficiales hoy yo le quiero cantar, que la jerarquía no se usa para humillar. Eres militar para que sepa comandar, y a tu subalterno le protejas la moral, porque algún día te tendrás que retirar, y los que quedaron son los que van a mandar, y de alguna forma los vas a necesitar. Con este saludo yo me voy a despedir de mi comandante, porque tengo que salir. Es que yo en la iglesia me tengo que reunir, porque a mí me espera una nueva vida civil. Pero estoy dispuesto a regresar, si es que mi nación me vuelve a necesitar. La palabra del Señor yo le vengo a predicar, porque mi regreso será como capellán. Jehová de los ejércitos es su nombre, Jehová de los ejércitos, por ti responde. Jehová de los ejércitos es su nombre, Jehová de los ejércitos, por ti responde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, que todo el que me escucha hoy se ponga de pie. Jehová de los ejércitos es su nombre, Jehová de los ejércitos, por ti responde. Y si me preguntan qué hago en formación, no me de
es el Señor. Vuelvo y le respondo, es mi Salvador. Jehová de los ejércitos, es su nombre. Jehová de los ejércitos, por ti responde. Jehová de los ejércitos, es su nombre. Jehová de los ejércitos, por ti responde. Cuando me levanto todas las mañanas, consigo que mi amada me ha abrigado con su lana. Ella se arrodilla y le pide al Señor para que yo tome una buena decisión. Le da comida al criado y se sienta a su lado. Allí mi corazón late muy emocionado. Si tengo mucho frío me coloca el edredón. Por eso es que hoy le dedico esta canción. Ella es como un barco de mercader que trae mercancía y la pone a valer. Ella es como un barco de mercader que trae mercancía y la pone a valer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Eres más valiosa que toda piedra preciosa. Cuando tú caminas yo te veo más hermosa. Es que tus caricias a mí me satisfacen, porque tu amor mucha falta que me hace. Con ganas de vivir te ríes del porvenir, y con sabiduría tú me puedes dirigir. Cuando estás planchando, la ve está cocinando, la cama está tendiendo y mi camisa está cosiendo. Prende la lavadora y también la licuadora. El queso está rayando y por teléfono está hablando. También está estudiando y su casa edificando. Es que su virtud de ella me está demostrando. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Hay muchos esposos que se olvidan de las flores. Por eso es que hoy yo te doy esos honores. El corazón te late si te doy un chocolate. Cuando tú estás triste te tengo que acompañar. Y es que si me voy te me pones a llorar. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa te da ternura. No mire la belleza, mira siempre lo que está en el corazón, para que la vida te produzca.